Hola, hola, hola. Ay, perdón, es que no se escuchaba el audio. Lo que pasa es que creo que una de mis diademas, el micrófono ya valió chetos, pero bueno. Como comenté antes en YouTube, voy a regresar un ratito en Twitch porque me pidieron que subiera algunos contenidos a Twitch. Vamos a ver cómo nos va. Mientras tanto, pues Red Dead Redemption es el contenido de Xbox One. Realmente tengo, que yo sepa, tengo todo el contenido. Lo tengo también en PlayStation 3, pero voy a probar jugarlo acá. Básicamente es ese, bueno, Red Dead Redemption no lo he jugado nunca realmente. Lo compré con su DLC con Pesadilla de los No Muertos, porque ya saben que yo amo a los zombies. I love you. De hecho, en mis tiempos estuve donando mucho a investigaciones para crear una variante del virus T para poder, antes de morirme, poder ver a los zombies, ¿no? Y de paso, echársela a mi vecino para que le parta a su pinche madre. Pero esa es otra historia. Red Dead Redemption. Yo ya lo había jugado hace mucho tiempo, pero voy a regresarlo en el tiempo. Como nueva partida. O sea, empezamos desde cero. Voy a ser honesto también porque lo estoy jugando en Xbox One y no en PlayStation 3. Por alguna extraña razón se ven mejor en Xbox One, aunque sean de Xbox 360, que en PlayStation 3. El famoso compañía de juegos que destruyó su propia compañía. Mother. Oh, I'm sorry. I meant to say, damn this awful son I've raised with his highfalutin ways and his shame that his mother swears like a sailor and sews like a blind man. Is that better, your lordship? Much better, mother dearest. Oh, good. I'm so glad, my darling. When you've finished your university education and are far too good to even acknowledge my existence when we pass on the street, and you gently kick me aside and begging old crow out of the way with your highly polished boot. Well, think of me kindly, at least, will you, my son? I'll try to, Mother. I'll think, that woman I just kicked, that used to be my dear old potty mouth mom. Maybe I should bother to kick her harder. Dear boy. Oh, I am so proud of you. Get off. Now, Father's here. Maybe he can beat some sense into you. Ya, ve, ya existían los vidrios de las ventanas. Gone crazy, and wolves howling, and birds flying. Well, it's just the storm, John.
Maybe. Uncle make it back yet? I thought he was with you off drinking in the fields. I mean working, as you call it now. Según yo, todavía no existían los vidrios de las ventanas, pero lo voy a checar en internet. He's probably holed up in some place of ill repute waiting for the passing of the storm. I hope so. Well, that old man could take care of himself. I know. Just a funny feeling I got. You gone psychic, Paul? Either that or I ate something funny. Knowing your mother's cooking seems more than likely. Mm. Well, talking about food, who's ready for some poisoning? Me, my darling. I am starving. Por eso existen los divorcios, con ese tipo de chistecitos. Yo aquí voy a decir algo. Cuando estaba jugando la versión de PlayStation 3, me di cuenta de algo. Vean. A ver si se dan cuenta ustedes también. It's all about in ancient times how Aztec warriors worshiped the sun, but during full moons, some of them worshiped the moon instead, and upset the equilibrium of things. So anyway, what it involves is there's this one. Se está durmiendo, ¿ya vieron? O sea, puede ser que al final del juego la pesadilla de los muertos vivientes, de la noche de los muertos vivientes, sea eso, solo una pesadilla, un sueño. Vean. Y allí como que lo despierta ella. Pero ¿y qué tal si no pasó eso? Y está soñando. It's getting late. Guess we're not gonna see Uncle till morning. Come on then, Abigail. Jack, get yourself to bed, boy. Try to get some sleep. Ain't you worried about Uncle? Sure. But he'll have to wait till morning, just like any other man would in his shoes. Night, son. Don't stay up reading too late. Yeah, fuck you. Fuck you. Fuck you, Dad. You okay, old man? You don't look so good. What is going on? What the hell is wrong with you, crazy old bastard? Sigo insistiendo, me encantaban las pijamas de estos güeyes. Where you going? Where you going? To get my gun. Error número uno. No te acerques a un pinche zombie. Error número dos. No dejes de tu familia de con los pinches zombies. Ese güey aún en vida le tenía ganas a las cosas. A los seguros. Uncle, you dumb son of a bitch, stop. Aquí empezamos. Cállate, hocico. No mames, le dio una pinche mordida. I can't believe I had to kill that poor bastard. Well, you okay, darling? You okay? Oh. Abigail. Abigail. I don't feel so great. Jack, get out here. Now. Good Lord, what's happened? No te acerques, cabrón. Oh, mama. Stay right there, the pair of them. Don't make me no widower now. Come on, kids, will you? Que me dejes viudo y sin hijos. Si
Sí, se ve mejor en el Xbox One que en el PlayStation 3, es donde está. Stay there while I deal with your half-witted son. Esto ya me lo sé como este, como patinar, cabrón. Satán, yo no sé para dónde está este de Call of Duty Black Ops. No, I don't know what the hell's gotten into you sick crazy bastards or what I've done to you, but I'm going to get help. Stay calm. As calm as you can, seeing as both of you seem to have gotten a little excited. Just a fever. Jack, be kind to your mother. Abigail, teach the boy right from wrong. Stop fighting chunks out of people. Be back as soon as I can. Me mató al indio, güey. ¿Se ven que los indios somos nosotros? Bueno, los antepasados. O sea, los malos son los indios en las películas de vaqueros. Busca ayuda en Blackwater. Esa madre. Bueno, para grabar, te vas a una de estas madres. Encuentras una pinche cama. ¿Dónde está la pinche cama, güey? Ya no, ya, ahí sí ya no recuerdo. Creo que era el petate, güey. Acá está. Guardar partida. Cambiar a T1. Yo al principio no sabía qué pedo. Cómo guardarlo, pero ya después ya me este... Ya me di cuenta. Luego cambiar atuendo, pues, mira, este es el tipo que te de carros, el poncho mexicano, cabrón. Chinguen a su madre los pinches gringos, güey. Siempre nos dibujan así con poncho y guaraches y... Ser. Ándale, güey. Me viven vergas, güey, bajando así. Me valió madre romperme las espuelas. Dale, vámonos, Dulcinea. ¿Con cuál era? ¿Está comiendo camote o qué pedo? Ah, es que tengo que salir por acá, creo. Ahora sí. ¿Se llevaron mi caballo, cabrón? Ah, no, ahí viene. Eso, Dulcinea. Vámonos, huerca. Dirán, ¿cómo es que odias GTAs? Y este, ¿cómo es que odias todos los GTA y manejas también el Dead Redemption? Ay, me di un putazo. Bueno, manejaba también, güey. Se emputó el cine. Como toda hembra. Este... Es que le di muchas nalgadas. Es porque este... Yo a esta madre la jugaba mucho por lo del Undead.
Nada más que en ese tiempo, como no tenía mucho tiempo libre, lo dejé. Pero ahora que tengo tiempo libre, pues lo voy a retomar. Bueno, como les comenté a los de YouTube que me dijeron, ahora sí que me retaron a volver a Twitch y a jugar este. Ahí está, chicos. Tal vez me tardé, pero ahí está. Dios salve. Nos vamos a ir todos al invierno. Ah, sí, espérenme. Normal, a ver. Experto, casual, normal. No se puede Ah, no, es acá. Control sonido. Volumen de la música, está abajo. Auriculares, sí. Ahí está. Y es que no escucho mis pensamientos. Sale, primero vamos a donde está la U. Mr. Marston, sir. Marston, it's me. Professor, what are you doing here? I thought you went back to Yale. Well, I did. But I came back for another round of research. And now all hell is quite literally broken loose. What is going on? Well, sir, I am a man of science, a man of great learning, a thinker, a wise man, and I'll be honest. Es como Sheldon, pero de. Why that day? What should we do? De la época de los. Well, I suggest we try to find other survivors, band together, and find a cure. Or fight to the death trying. Well, that sounds great and all, but I'm just peachy. But I'm not sure that I'm cut out for such shenanigans. I was thinking more that finding a horse and riding back to the civilized north at the speed of knots before writing a paper on the events from the comfort of my study. I'm a scientist after all, right? I mean, I can't do much science if I'm some bloodshot dervish's lunch, can I? Much as I would like. Hmm. Your sense of duty is very impressive, Professor. I'm gonna search the back street for survivors. No. Perhaps staying with you would be safer. Could you just wait a sec here, would you please? I'm going to wander down that lonely, deserted street and get my bag. Eso es genial, güey. Voy a ir a... Ahí, güey, yo solo. You haven't got a gun. Así. No, okay. Es pendejo. There's no need to worry. Everyone's already dead. I left my stuff with Mr. Nastas. You remember him. Indian fellow, dumb as bricks, but a good sort. Más tonto que las piedras, güey. Okay. Well, meet me in a couple minutes. Affirmative. A couple of minutes. Yo no sabía que las piedras eran tontas, güey. Hasta que este pendejo me lo dijo. Era el más tonto que las piedras, güey. Se comió. Esas de leche eran geniales. Cuando yo era chiquito y vivía en el campo, nos traían la leche en esas madres. Esa leche no te hacía daño, güey. Lo siento. A ver si tiene. Corre por el bulevar. Corre sin mirar atrás. Luego de aquí vamos por la huérfana. Ahorita vas a ver por qué es la huérfana. Anyone here? Hello? Anyone here? Mister. Come out. It's okay. Come out. Es el que no muerde. La mejor frase en un juego de zombies. Come out. They come out, family, mister. Hey, man, I fear. I saw my mom rip my daddy's face off and drink his blood. And they were happily married 20 years. I'm sorry. He was so close. ¿Te parece alguien que conoce?
Because she's been dead for 3 years from the smallpox. Si no hubiera nacido, Rockstar la quería, cabrón. I saw her walk onto the porch. And boom! She ate my daddy. You weren't a bad man, mister. No era mala persona, solo me golpeaba los sábados y domingos cuando venía todo borracho. Y una que otra vez intentó violarme, pero no era mala persona. No one deserves to have their blood drunk. I mean, he knew how to use his fist. And if a woman spoke out of her place, he reminded her of it and everything. And when my mama was dying, tener la mano un poco larga incluso con su hija. Ese es un gran hombre. But you said your mother was dead. Yeah, her and Mr. Braithwaite. He's been dead a year. And then yesterday, he walked up that street eating dogs. And he loves animals. All the dead folk have come back to life, mister. Only they ain't happy. It's a funny kind of salvation. All the dead folk? All the folk buried in the cemetery. Era lo que le comentaba en el juego de PlayStation cuando estaba jugando. En realidad eso es cierto. Hay una rama de los cristianos. No me acuerdo cómo se llaman, pero son otros cristianos. Así como que... como los mamones, digo, los mormones. Que hay unos que se llaman los seguidores de quién sabe quién de los últimos tiempos. Hay unos cristianos que creen que va a haber un apocalipsis zombie y que lo va a mandar su dios de ellos, o sea Cristo supuestamente. Quema los cuerpos, despeja el cementerio de Blackwood, no muertos. Y que esa va a ser la purificación o la salvación del mundo. El doctor, a la verga, güey. Santificado sea tu nombre. Hay que revisarlos para ver si tienen balas. Saquear cadáver, ahí está. Es que hay que esperarse a que se les vaya el fuego. Esta no tenía nada. Bad. Tengo que atinarle bien porque si no... En el nombre del Padre, del Hijo y de chingas a tu madre. ¡Sáquese a la verga! ¡Quítate de encima, cabrón! ¡Por el poder de Grayskull! Este güey supuestamente lo tenía que saquear, pero ya pareció que no. Tiene un errorcito. Cuando quiere saquear el cadáver... se desaparece la... Bueno, vámonos. Que por fin, güey, me den algo.
Ah. Por el poder de Grayskull. Exodon ex anime. Ex Philly ex anime expanding. In nomine Patris Philly disanting. Es lo que luego me reemputa de las personas, güey, que me la hacen de pedo porque hablo mal de Dios. Si tan siquiera supieran lo que están defendiendo, pues igual y sí, ¿no? Pero pues, ni siquiera eso saben, güey. Por ejemplo, hay mucha gente en el catolicismo. Cuando yo era niño, que me mandaban a huevo a instruirme a la iglesia, los padres de donde yo soy, te enseñaban el exorcismo del arcángel San Miguel. ¡A la verga, güey! Y era algo así de In nomine Patri Filii Sancti Exortus Demus. Pero cuando se le dice a alguien que es de esos de que defienden tu religión es de capa y espada, dicen, ¿qué dijiste, güey? Güey, estás defendiendo algo y ni siquiera sabes qué estás defendiendo. Está bien que la fe tiene que ser ciega, pero no chingue. Ya me voy porque si no me van a terminar comiendo estos cabrones. Gertrudis, ven. Gertrudis. Ah, que tengo que salir del pueblo para... Vámonos, Gertrudis. Espérate, güey. No me dejes, güey. A ver, ve qué pinche antorcha tan más chingona, güey. En el viento, güey. No sé. Aquí. Tranquila, Gertrudis. Tranquila. Deja atarte, güey, porque no debe ser que... ¿Cómo se ataba la Gertrudis? Bueno, el rato te echa. No te vayas, Gertrudis. No te vayas, güey. ¿Dónde está la tumba esa? Pues técnicamente este es el GTA para vaqueros, güey. O sea, tienes que hacer tus misiones y todas esas mamadas. Hasta quemar ataúd. Válgame. Oh my fucking god. Zombies y feos, cabrón. Ya va a llover, güey. Dale rápido. Vete, Gertrudis. No te vayan a clavar el diente, güey. No me alcanzas. Y no mini patri es
Se cogieron a mi caballo. Amén. Espérate, cabrón. Ah, no mames, es un... No. Bueno, ya que estás aquí, Carlota. ¿Para qué hizo eso? ¡No mames! Cuidado, Carlota, que te doy. Si aguanta los verdad. No mames, se está levantando. Ahí está. Cementerio de Blackwell purificado. Soy una verga en esto. Ahora, recoger las moneditas. That about sums up my luck recently. Time for my pound of flesh. Ah, ¿y el güey este? Ya se fue, ya valió verga. Dije, es el que va a tener más moneditas, cabrón. More than happy to rob you as well. Es que es la única forma de conseguir este... munición aquí, con los zombies. Por aquí había dejado otros, ¿no? Ah, es que ese todavía está vivo. No, tírelo, tírelo. La antorcha. La quemamos. No, ese. No puedo matarlo. Ah, no, sí, cierto, sí puedo. Espérame.
Es con la pistola. Atínale a la cabeza. Ahora sí. Ahí está, saqué. La madre ya no me parece. A ver, ¿me queda un rato? No. Bueno, gasté una bala a lo pendejo. ¡Te muevas! Sorry, lady. About how things turned out. Listo. Ahora tengo que regresar. ¡Vámonos! Ah, no, pero tengo que ir a ver ahí a la... la iglesia de los últimos días del Señor Jesús. ¿Te vas a meter, güey? No mames, yo dije, no mames, te vas a meter el... ¿Qué caballo tan irrespetuoso? Vámonos, Carlota. ¿A dónde vas, Carlota? Sí, Carlota, no me... no me haces caso. ¿Qué digo? La ciudad necesita desesperadamente munición de fusil de precisión. Puedes encontrar munición en cualquier cofre de la ciudad o saqueado a los zombies. Rápido, rápido. Dale, cofres, cofres. No puedo entrar por aquí. Aquí sí. Buenas, ¿hay servicio? 2 Milky Way con mucha leche. Los Milky Way con mucha leche eran este... bueno, lo más cercano era... las vacas locas, o sea, vodka con leche. Y... y este... bueno, ya depende. Si le ponías chocolate, se convertía en un oso negro. Si le ponías este... vainilla, no me acuerdo. Se convertía en un oso blanco. Pero las vacas locas era este vodka con leche, con un chingo de leche. Obviamente le ponías un chingo de azúcar, pero como el vodka ya tenía alcohol, y el alcohol, si no saben muchos, es azúcar fermentada. Este, pues ya no mames, güey, te daba un coma diabético. De hecho, no te emborrachabas cuando tomabas vacas locas, te daba un coma diabético, güey, porque era mucho azúcar. Dato cultural, por si alguien se quedaba con la duda, ¿por qué chingados me dio una cruda tan más cabrona con las vacas locas que con...? Ah, pues por eso, güey. Porque estás tomando alcohol fuerte, güey. Alcohol puro, casi. Porque el vodka es casi alcohol puro.
y le sumas azúcar, güey. Este güey no me dio nada. Ah, güey, se desapareció el que maté. Por el poder de Grayskull, yo te exhorto. Va de reto, Satanás. Ay, güey, güey, espérate. No me toques, pinche. Me voy a decir una cosa. Total, capaz de que me lo censuran por... Ah, si fuera blanco, sí que te toque, ¿no? Pero como es... Que ni te toque. Bueno, necesito... Necesito ir a donde hay unos de esos azules y darles munición. Se supone que aquí debe de haber algo. Ok. A ver, tu pendejo. ¡Ah! Estuvo buena. Como tapacorchos. Como tapacorchos. Se supone que aquí debe de haber un cofre, si mal no recuerdo. Bueno, para los chicos de YouTube que me retaron para jugar en Twitch, pues ahí está la prueba superada, ¿no? Es que juegalo en Twitch, ahí está tu pinche juego en Twitch. Y para los que digan, oye, güey, ¿cómo es que eres tan malo en GTA y juegas también en Red Dead Redemption? Es que es el modo zombie. Yo siempre iré a donde hay modo zombie. A ver, tengo que ir al ayuntamiento. My lord. No me acuerdo por dónde se entra. Ese pendejo no sabe saltar. Ah, no, sí, es con esto. Ah, es acá arriba. Los zombies no saben subir escaleras. ¿Qué onda, chicos? No, güey. Ah, ya. Mira, es Miguel Hidalgo, güey. Mames, te mamas. ¿Cuál recargaba? ¿Por qué están recargando?
It's my party. Oh, no. Vense. Esta ciudad ha sido salvada, aunque todavía haya no muertos, puedes explorarla sin correr tanto peligro. Y dormir en una cama que sabe qué. Hemos salvado a estos pendejos. Well, that didn't go well. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dice? Carlota. Siempre apareces cuando ya no hay peligro, güey. Ya casi cumplo la hora. Al cumplir la hora cumplo el reto. Luego de esto, para los que me retaron en YouTube, está prueba superada. Sí tengo canal de Twitch, nada más que no lo uso. Y pues también tengo el Red Dead Redemption en Xbox. Xbox One. Si quieren que lo siga jugando, pues me dejan ahí los comentarios en YouTube, obviamente. Si quieren que siga jugando en Twitch, también me lo dejan ahí en los comentarios. No tengo ningún problema. Si hay gente viéndome, sin ningún problema. ¿Qué más? Buenas. Cobranza. Ave María. ¿Saben cuál fue el error del Red Dead 2? ¿Por qué no funcionó? Porque no hicieron una versión zombies. Si hubieran hecho una versión zombies, yo sería de los primeros que me tendrían ahí jugando todo el rato en la pinche versión zombie. Pero como no la hicieron, ¿ese es este zombie o es? You folks okay? ¿Están bien? Fantastic. I just como saw nunca. My some creature sent straight from hell. Thanks for asking. No te pongas así, pendeja. Sorry, mister. Forgive my wife. We've suffered terribly. What's going on? Era un saludo, cabrón. No es para que se ponga así la pinche vieja histérica. They let in too many foreigners. Just shut the goddamn border or things like this happen. Y este es de las pendejas que vota porque no vengan porque no veían latinos a Estados Unidos. Okay, my taxes. Well, usually. I think we may be moving a little off topic here. I ain't a wise man, but I have done a little traveling. These creatures ain't like any foreigners I've ever seen. Thanks for the input, cowpoke. Dale un tiro, güey, en el culo a esta pinche vieja. Family, and I'm taking advice about tolerance from a gunslinger. What in the world has my life come to? And my daddy told me I never should have gotten married. This is all your fault, you useless man. Not now, Doreen. Ahora vas contra mí. Not this again. Your daddy was a bully and a drunk. Well, you ain't no kind of man. Listen. I'm sorry to interrupt your happy reminiscences. Is there anything I can do to help? You got any idea of how we can survive? You could try shooting them creatures, you dumb fool. Hazlo tú si no quieres, quieres, güey. Sir, you're a man of great patience. Chinguen a su madre. Busca más sobrevivientes. Vámonos, Carlota.
Carlota. Este tiene, este sigue las reglas del GTA. Si te bajas del auto en pleno, le das tu putazote. Seis minutos. Donde me quede, busco cama y a dormir. Mira, lo abrí con la nalga. Se supone que aquí hay algo, ha de estar arriba. ¿Hay alguien aquí? Munición de fusil de precisión. Esos son los benditos cofres. Munición de revólver 13. Ah, pues era el cofre, lo que andaba buscando. ¿No puedo salirme? Carlota, ven. No me salió. Let's go. Slow down. Bueno, que tengo que buscar a otros supervivientes, pero... Bueno, ya faltan 2 minutos, así es que... me voy para la casa. Mira, aquí hay unos. Don't come no closer. We made that mistake before, lost half our number. I ain't one of them, you fool. Well, how do I know? They can't speak. I ain't taking no chances. Kill him, he's one of them. No, I ain't. Don't take no chances, Silas. Have it your way, all right? Listen. I ain't coming no closer. Do you know what's going on? It's the glass eye. The freak with the glass eye, he caused this. No, 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 it's the snake oil man. These poor folks have been drugged. I blame the Mexicans. They have been struck down. We heard a lot of stories, mister. Some say it's a moon, some say it's drugs. Hey, don't come no closer now. Stand back. Apparently it's worse in New Austin. Must be where it came from. And it looks like I'm headed down to New Austin. Did one of you say snake oil? It's the glass eye. I blame the Mexicans. Oh, Connie McTavish, you don't know nothing. You always was an ignorant shrew. I bet your husband's glad he's dead. Well, at least my husband never took favors from the stargazers, Lucille Billingsgate. You say you're sorry, you hillbilly what trash! Yeah, yeah, now how are we gonna rebuild America like this? See, I thought we had it all decided. We was gonna be kind and gentle and pay homage to our leader, who happens to be me. Sounds like you folks have this all worked out. Have yourself a fine America. And good luck.
We never had that decided. We decided we would hold elections and that I would be leader. You can't even read. Well, I got gravity. I mean, gravy. I mean, folk respect me. I am the new king, Archibald Andrews. Me. Now pay him. Dale, güey. Venganza India. Busca Nigel West. Ay, güey, no mames. Pinche raptor. Se tenía ganas desde ese rato. Bueno, ya se cumplió la hora y ya cumplí lo que dije. La casa de seguridad está por aquí. Ahí está. Ahora, 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 ahora. ¿Dónde está la cama? ¿Más arriba? Aquí está. Guardar partida. Sí, está. No. Ah, no, ese es el que... Sí, está bien ahí. Fíjense, desde el 2017 que no lo jugaron. Sale, banda, como dije, ahí está lo que me decían de que jugara en Twitch. Sí, estoy seguro. Bueno, este juego es de Rocksteady, pero tiene la ventaja de que también fue creado por 2K, como acaba de aparecer aquí. 2K es el que creó BioShock, o sea que no estaba tan jodido el juego. Ahora, si es un buen juego. A mí me gusta mucho. Realmente no me gustan los juegos como tipo GTA y todo eso. Ni los juegos de Rocksteady. Pero no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Porque tiene el Undead, el de modo zombie. Que Red Dead Redemption, modo zombie, sí me llamó la atención. Y sí lo jugué mucho tiempo en ese entonces. El multiplayer así como tal, les soy sincero, no lo jugué porque vuelvo a lo mismo. Lo único que me llama la atención es el modo zombies. Pero pues ahí está. Los que decían que querían que lo jugara en Twitch, ahí está. También me retaron con otros juegos de Twitch. Así es que básicamente estaríamos hablando de que voy a subir algún tipo de contenido a Twitch en estos días. A ver qué tal nos va. Y si es cierto de que van a venir a apoyar el canal de Twitch los de allá de YouTube. Y y las repeticiones las voy a mandar a YouTube. Por el momento sería todo.
Así es que, como siempre les digo, si gustan apoyarme, lo pueden hacer en el enlace de PayPal. En la parte de abajo les dejo el enlace. También me pueden apoyar con depósitos a Oxxo, 7-Eleven, farmacias y tiendas departamentales si vives aquí en México. El apoyo es íntegramente a mi persona. Como comenté hace un rato, estoy pasando por un momento delicado de salud, en el cual solicito de su apoyo para cualquier medicina, gastos de pasaje y todo eso. Y se las agradecía, ahora sí que se los agradecería de todo corazón. También me pueden apoyar suscribiéndose al canal de YouTube, compartiendo el canal en sus redes sociales, me ayuda mucho, compartiendo los directos y viendo los directos desde principio a fin. Síganme en Twitch, a veces hago directos. Síganme en Discord, ahí podemos platicar de lo que quieran. Si les gustan los juegos de reloj tipo RPG, novelas visuales, anime de temporada, anime clásico, anime H, andan buscando algún juego de consola o de PC, ahí entren a mi página y posiblemente ahí se encuentren algo que les interese o les guste. Por el momento es todo, este fue Red Dead Redemption en su forma zombie. Nos vemos.